Amigos, la mayoría de los viajes a Europa generalmente comienzan con una parada en el aeropuerto Charles de Gaulle en París o en el aeropuerto de Orly. En este video les voy a enseñar cómo ir de ambos aeropuertos al centro de París y ahorita vamos a comenzar con el aeropuerto Charles de Gaulle. Vean, pues justamente aquí en donde estoy parado se encuentra como el vestíbulo que conecta las cuatro terminales que tiene la terminal 2 del aeropuerto Charles de Gaulle. La terminal 2 tiene la terminal A, B, C, D, E y F. Entonces, todo mundo que quiera venir al centro de París tiene que llegar justamente aquí y seguir los letreros que dicen Trains RER B, o sea, Trains RER B, que es el tren que nos lleva desde el Charles de Gaulle al centro de París, ¿vale? Únicamente tenemos que seguir las señalizaciones aquí. Vean, ahí dice RER B. Y bajamos hacia donde se compran los boletos. ¿Cómo llegar desde el aeropuerto de París al centro? Y luego, amigos, cuando vean todos los letreros que se dirigen al RER B o al tren que va al centro de París, tienen que llegar a estas máquinas que se llaman Tickets Navigo y aquí van a comprar su ticket. Vamos a hacer el proceso. Le van a picar ahí y van a esperar a que empiece. Está en todos los idiomas. Seleccionen español. Luego de aquí le ponen billetes hacia París. Listo. Y le ponen solamente ida o ida y vuelta dependiendo qué vayan a hacer. Si para ir a otra ciudad tienen que volver al aeropuerto de acá, pues bueno, pueden ida y vuelta. Pero pues en este caso solo uno. Aquí está uno, le dan validar y el billete cuesta 10.30 euros. Pueden pagar con tarjeta contactless, con tarjeta de chip normal, con monedas y algunas máquinas no aceptan billetes. Por ejemplo, esta máquina no acepta billetes.